dice el pasuk, Dirshu Hashem behimatzo, Kerau biotokarov, llamen, busquen a Hashem behimatzo cuando se encuentra, Kerau biotokarov, llámenlo cuando está cerca, cuando está behimatzo, cuando se encuentra y cuando está cerca. Dice la Gemara, ¿cuándo es ese tiempo que Akash Baruj Hu se encuentra, que Akash Baruj Hu está cerca? Dice la Gemara, Elu, Asara Yamim, Sheben Rosh Hashanah, Beyom Kippurim, son los 10 días que hay entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. La Gemara dice que, aunque sea que todo el año hay tefilot que se escuchan, hay tefilot que no se escuchan, hay tefilot, todas las tefilot se escuchan, pero hay unas que se contestan, hay unas que no se contestan. En los 10 días de Aseret Yemei Teshuvá, todas las tefilot se escuchan, se contestan. Dirshu Hashem Beimatzeo, lo que una persona no puede hacer en sus tefilot todo el año, en estos días sí lo puede hacer. Es un momento muy especial de pedir tefilá todo el día. La Gemara dice, si todo el año se necesita miñán, en estos días, aunque no tenga una persona miñán, una persona solito, una señora solita, puede pedir lo que quiera, las tefilot se escuchan, se contestan. Son días muy especiales. Y por supuesto que el día más especial es el día de Yom Kippur. Dice el pasuk, Yamim Yutzaru Velo Echad Bahem. Dicen Hazal, Akosh Baruj Hu creó muchos días, Yamim Yutzaru, muchos días fueron creados, pero veló a él Echad Bahem. Hashem tiene solo un día. El día más especial para Akosh Baruj Hu es el día de Yom Kippur, es el día que llegamos nosotros con todos nuestros pecados y salimos limpios. Es la lavandería de pecados, hacemos teshuvah todo el día, ayunamos, nos separamos del homer, del materialismo ese día. Y Akosh Baruj Hu, hacemos teshuvah y Akosh Baruj Hu nos perdona, como dice el pasuk, y bayom azeh yechaper alechem letaer etchem mikol hatotechem lifnei Hashem titaru, de todos sus pecados frente a Hashem, nosotros nos limpiamos. Es el día en el que el Kohen Gadol entraba 4 veces al Kodesh HaKodashim, el lugar donde nunca nadie podía entrar, donde era un lugar cerrado, era un lugar, Azara Karev Yumat, una persona que entraba en otro momento podía morir. El Kohen Gadol entraba 4 veces en Yom Kippur, con esas machabot especiales que tenía, y hacía ahí la boda. Ahorita vamos a ver algunas cosas que hacía ahí adentro. Hay algo muy interesante en la tefilá que decimos en Yom Kippur, que es un nusaj, es un lashon diferente que hay en la tefilá de Yom Kippur, diferente a los demás días del año. Decimos en la tefilá, en la Berajá, ki ata solhan le Israel u mohalan le shivtei yeshurun. Decimos, tú solhan, tú eres el que perdona a Israel, u mohalan, el que perdona a shivtei yeshurun, a las tribus de yeshurun de Israel. Dice el Meshe Chochma, ¿cuál es ese lashon? Ki ata solhan le Israel, tú perdonas al pueblo de Israel, u mohalan le shivtei yeshurun, y perdonas a los shivatim, a las tribus de Israel. ¿Qué significa Hashem? Perdonas a Israel, solhan le Israel, y perdonas a las tribus de Yeshurun, a las tribus de Israel. ¿Qué son esas dos perdones? Se perdona a Israel, mohalan, yata solhan le Israel, u mohalan le shivtei Yeshurun. ¿Qué son esos dos perdones que hay el día de Yom Kippur? Explica el Meshe Chochma, todos sabemos que hay dos tipos de pecados que tenemos nosotros, ¿sí? En toda nuestra lista de pecados que existen, los pecados principalmente se dividen en dos secciones, ¿sí? Hay dos secciones de pecados. Uno son averot de Benadam la Makom y otras son averot de Benadam la Javeró. Unas son pecados Benadam la Makom entre nosotros y Hashem, que no tiene que ver con nadie más. Son pecados que yo hago algo malo que Hashem me dijo que no haga, pero no le afecté a nadie. Y hay otros pecados, hay otros abonot que son averot ben adam la javeró. Averot entre un hombre y su compañero. Le afecté a alguien, le dañé a alguien, hablé mal de alguien, le hice daño, le robé, le grité, lo desprecié, lo avergoncé, etc. Todos los pecados que tienen que ver con otra persona. Dicen Jajamín, estos dos pecados tienen dos raíces de pecados en el mundo, en el pueblo de Israel, que de esos dos pecados vienen todos estos jataín. Quiere decir, hay dos pecados graves, bases, las fuentes de todos los pecados en el pueblo de Israel que llevamos jalando durante generaciones y generaciones, y de esos dos pecados se derivan todos los averot que son tanto Benadam la Makom y tanto Benadam la Javeró. ¿Cuáles son esos dos pecados que llevamos cargando por generaciones y por generaciones? Pero algo específico, algo que hicimos. El Geta Egel,
el pecado del becerro de oro, y Mejirat Yosef, y el pecado de la venta de Yosef. Son dos pecados que dice el pasuk, cuando Hashem le perdona al pueblo de Israel por el Geta Egel, por el pecado del becerro de oro que hicieron, Hashem les dice, los perdono, pero ubión pokdiu fakati alem hatatam, el día que los recuerde, el día que ustedes pequen, también los voy a castigar por el Geta Egel, por el pecado del becerro de oro. No está olvidado, sigue ahí como que está en el congelador. Y cada vez que pecamos, vuelve a salir, se vuelve a prender. Y hay otro pecado, dice el Midrash, que es el Het Mejirat Yosef, el pecado de la venta de Yosef. Fue un pecado tan grave lo que los hermanos vendieron a Yosef, que cada generación y generación vuelve a salir ese pecado un poquito. Y por eso, muchos años después de que vendieron a Yosef, casi 1000 años después de que vendieron a Yosef, hubo los Azarar Uge Malhut, los 10 jajamim que mataron, los Azarar Uge Malhut, 10 jajamim grandes, Rabbi Akiva y otros jajamim que los sacaron a matar, para perdonar el pecado de la venta de Yosef. Eran Kenegel los 10 hermanos que vendieron, 10 jajamim por los 10 hermanos que vendieron a Yosef. Son pecados que vuelven a despertarse, vuelven a prender el foquito cada generación otra vez. Dice el Meshe Jochma, esos dos pecados son las raíces de los pecados de Ben Adam la Makom y Ben Adam la Javero. El Shoresh, la raíz de los pecados Ben Adam la Makom entre uno y Boreolam, entre uno y Dios, es el Geta Egel, el pecado del becerro de oro que fue a Bodas Dará. Hicimos, el pueblo de Israel estaba a faldas de Ar Sinai y a pocos días después de que Hashem se le revela al pueblo de Israel y les dice, Anoji Hashem Elokeja, Sherotzetija, Meretz Mitzrayim, yo soy Dios que te saqué de Egipto, el pueblo de Israel hace un becerro de oro y le dice, El Eloheja Israel, Asher Eluja, Meretz Mitzrayim, este es tu Dios Israel que te sacó del Egipto. Ese es un pecado gravísimo, Ben Adam Lamakom, entre nosotros y Boreolam. Esa es la raíz de todos los pecados de Ben Adam Lamakom. Cuando una persona peca Ben Adam Lamakom, un pecado entre él y Akosh Baruj Hu, se prende, vuelve a encender ese pecado. Y el pecado de Mejirat Yosef, el pecado de la venta de Yosef, es la raíz de todos los pecados Ben Adam la Javeró entre uno y su compañero. Era un pecado tan grave que los hermanos vendieron a Yosef, que cada generación, si nosotros pecamos un pecado, una Averashe Ben Adam la Javeró entre uno y su compañero, vuelve a encender, vuelve a flashear, vuelve a prenderse, se vuelve a despertar ese pecado del Het Mejirat Yosef, de la venta de Yosef. En Yom Kippur, cuando llegamos a Yom Kippur, pedimos perdón, queremos que Hashem nos perdone por los dos tipos de pecados que tenemos. Nos queremos limpiar de los dos tipos de pecados, de los pecados que son Ben Adam Lamakom, de los pecados que son entre nosotros y Akadosh Baruj Hu, y de los pecados que son Ben Adam Lajavero entre nosotros y su compañero. Todo Yom Kippur vamos a estar pidiendo perdón, Ana Hashem, Hatati, Abiti, Pashati, Vidui, Vidui, todo Yom Kippur, ayunamos. Y antes de Yom Kippur pedimos perdón, por eso marcamos, se pide perdón antes de Yom Kippur. Es una mitzvah, es una halajá en el Shulchan Aruch, hay que pedir perdón antes de Yom Kippur para perdonar el het de Ben Adam la Javeró, para limpiarnos de los dos pecados que había, Ben Adam la Makom y Ben Adam la Javeró. Ahora vean algo muy, 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 muy interesante. El Kohen Gadol en Yom Kippur, cuando entraba al Bet HaMikdash, cuando entraba al Kodesh HaKodashim, venía a perdonar esos dos pecados que teníamos. Venía a perdonar el Geta Egel, que es el Shoresh, la raíz de todos los pecados de Ben Adam Lamakom. Y venía a perdonar el Het de Mejirat Yosef, de la venta de Yosef, que es la raíz de todos los pecados entre uno y su compañero Ben Adam Lajavero. Como les dije al principio, el Kohen Gadol entraba 4 veces en Yom Kippur al Kodesh HaKodashim. Y lo decimos en Seder Avodah, la que dice 4 veces entraba al Kodesh HaKodashim. La primera vez que entraba el Kohen Gadol al Kodesh HaKodashim era para hacer el Ketoret. Entraba con una pala, con carbones, y entraba con una cucharita que tenía el incienso, y entraba al Kodesh HaKodashim, y ahí adentro echaba el incienso en el carbón y se llenaba todo de humo. Y eso era la mitzvah del Ketoret. Era un momento muy, muy especial. Dice el pasuk, Behol Adam lo yeh Beol Moed, ninguna persona podía estar en todo el Moed, toda esa parte del Bet HaMikdash cuando el Kohen Gadol entraba. El Zohar HaKadosh dice que en el momento que el Kohen Gadol hacía el Ketoret en el Kodesh HaKodashim, los querubim, los ángeles que estaban encima del Aarón, empezaban a mover sus alas y a hablar, y era un momento muy, muy especial. Salía el Kohen Gadol del Kodesh HaKodashim y
así algunos korbanot. ¿Okay? ¿Qué korbanot había? Había un toro, que el toro venía para perdonar los pecados de Aarón a Cohen, de su esposa, de su familia y de los Kohanim. Ese es el parosh, el Kohen Gadol, el toro del Kohen Gadol, perdonaba por los pecados del Kohen Gadol, de su familia y los Kohanim. Ese toro lo tenía que comprar el Kohen Gadol de su dinero. Y aparte había Shne Seirim, había dos chivos. Todos saben que había dos chivos. El que se hacía un sorteo, ¿sí? ¿Saben? ¿Cuál es la Hashem? Uno se iba a la Hashem y uno se iba a la Azazel. Un chivo iba a la Hashem, se acercaba a Corbán para Hashem y se salpicaba su sangre adentro. Y otro chivo se iba a la Azazel, llevaba todos los averot, lo llevaban al desierto, lo aventaban y ese era la Azazel. Entonces, quitando el de la Azazel, tenemos un par, un toro del Kohen Gadol, y tenemos un Sair, un chivo que salió en el Goral, salió en el sorteo que iba a ser para Hashem. El Kohen Gadol hacía Shejitá al toro y la sangre del toro se salpicaba adentro en el Kodesh HaKodashim. Es la única vez en el año que se salpica sangre en el Kodesh HaKodashim. Todo el año que se hacen korbanot, muchos korbanot que se hacían en el Bet HaMikdash, muchísimos, se salpicaba la sangre en el Mizbeach que está afuera, ¿sí? Que se llama Mizbeach HaHitzon, un Mizbeach muy grande, algo así de grande como esto. Ahí se salpicaba la sangre. En Yom Kippur, el único día que se entraba a salpicar la sangre al Kodesh HaKodashim. Pues ya tenemos, primera vez entró el Kohen Gadol al Kodesh HaKodashim para hacer el Ketoret, entraba con la pala, con el incienso, hacía el Ketoret y dejaba la pala adentro. Salía, entraba con la sangre del toro, del Kohen Gadol, del Kohen y su familia, entraba otra vez al Kodesh HaKodashim por segunda vez y salpicaba la sangre del toro adentro del Kodesh HaKodashim. Una para arriba, una salpicada para arriba, y siete salpicadas para abajo. Ajat le mala, besheba le mata. Una para arriba, siete para abajo. Salía el Kohen Gadol del Kodesh HaKodashim, dejaba la palangana con la sangre en un mueblecito que había, y le hacía shejitá al Sair. Ahora tenemos el chivo. Si ¿Sí están conmigo? No se han revuelto. Ya se lo saben, de Yom Kippur, ¿no? Cada año. Entraba, le hacía shejitá al chivo, que era la Hashem. Le hacía shejitá al chivo, recibía la sangre. Ese chivo perdonaba no al Kohanim, perdonaba a todo el pueblo de Israel. El que compraba el chivo era todo el pueblo de Israel, del dinero de Mahatzita Shekel que se juntaba para comprar todos los korbanot, también se compraba ese chivo. Ese chivo le pertenecía a todo el pueblo de Israel. Y ese chivo perdonaba los pecados de todo el pueblo de Israel. Entraba con la sangre por tercera vez al Kodesh HaKodashim, ahora con la sangre del chivo. Y volvía a salpicar. Ajat le ma'ala, besheba le ma'ata, siete para abajo, bekaja ya moné. Y contaba, ajat, ajat ve ajat, ajat ushtaim, una para arriba y siete para abajo. Tres veces entró al Kodesh HaKodashim. La cuarta vez, ya no tiene que ver, pero se los voy a decir de una vez. La cuarta vez que entraba al Kodesh HaKodashim era hasta la tarde. Hasta la tarde, casi de las últimas cosas que hacía, entraba al Kodesh HaKodashim otra vez, solamente para sacar la pala del Ketoret que había dejado en la mañana. ¿Hasta aquí vamos bien? Perfecto. Cuando salía del Kodesh HaKodashim la tercera vez, después de salpicar la sangre del chivo, ahora él ya tiene afuera dos palanganas, una con la sangre del toro y una con la sangre del chivo. Volvía a salpicar de la sangre ahora afuera, enfrente del parojet. Antes de entrar al Kodesh HaKodashim había un parojet. Salpicaba primero de la sangre del par, del toro, otra vez. Ajat le ma'ala, besheba le ma'ata, siete para abajo. Después la sangre del chivo. Ajat le ma'ala, besheba, siete para abajo. Después dice la Mishnah, aquí en Masejet Yumá, hacía algo muy interesante. Dice la Mishnah, era dam hapar le toch dam asair. Después agarraba y revolvía. Revolvía la sangre, agarraba la palangana con la sangre del toro y la revolvía dentro de la sangre del chivo. Y ya cuando estaba la del toro adentro del chivo, volvía a pasar las dos al,
al clí que estaba vacío para que se revuelva muy bien y lo salpicaba, salía afuera y lo salpicaba en el misbea que estaba afuera. Ok, hasta aquí terminaba con las salpicaderas de la sangre del toro y del chivo. Vienen los jajamim y dicen, ¿qué, por qué un toro y por qué un chivo? ¿Por qué el toro es de los Kohanim y el chivo es de todo Israel? ¿Y por qué tenía después que revolver el del toro, la sangre del toro con la del chivo? Vean algo muy interesante. Dijimos que el Kohen Gadol tiene que perdonar en Yom Kippur por dos pecados graves, por los dos shoresh, de la raíz de todos los pecados. ¿Cuál es el Het HaEgel, el becerro de oro? Y el Mejirat Yosef, la venta de Yosef. Uno es los pecados de Ben Adam Lamakom, que viene con el toro, el que viene con el Het HaEgel, becerro de oro, y otro es el chivo, que es que viene para Mejirat, no dije chivo, y el otro es Mejirat Yosef. ¿Qué es un becerro? ¿Qué animal es? Cuando se hace grande, ¿qué es? No, un toro. El bebé del toro es un becerro. El shor, el par, el toro que traía el Kohen Gadol, venía a perdonar por el Het HaEgel, por el pecado del becerro de oro. Por eso traía un toro, porque es el mismo animal. El becerro de grande se hace toro, es el mismo animal. Tenía que traer un toro para perdonar el Het HaEgel. ¿Quién hizo el Egel en el desierto? ¿Quién lo creó? ¿Pero quién lo creó? ¿A quién le pidieron que lo haga? Aarón HaKohen. Aarón HaKohen fue el que hizo el Egel. Por eso el que tiene que traer el toro es el Kohen Gadol. Aarón HaKohen, el Kohen Gadol, él trae el toro. Y el toro le perdona por los pecados de los Kohanim. ¿Quién paga por el toro? El Kohen Gadol, porque él es el culpable, vamos a decir, el responsable del Het HaEgel, del pecado del becerro de oro. Cuando vendieron a Yosef, había un problema. ¿Cómo van a poder vender a Yosef? Si, ¿qué le van a decir a su papá después? Si los hermanos venden a Yosef, todo el mundo sabía, todos los hermanos saben que el papá quiere mucho a Yosef. Yosefito era su consentido, su bebé. Le compraba ropa especial, una túnica especial con Nike y todo. Era su consentido. ¿Cómo lo van a vender? ¿Y qué le van a decir al papá? Le tenían que inventar un cuento chino para poderlo vender. ¿Cuál es el cuento chino que inventaron? Que alguien se lo comió. Entonces, ¿qué hicieron? Dice el pasuk en Sefer Bereshit, en Perashat Vayeshev. Dice el pasuk: Vayikhu et ketonet Yosef. Tomaron la vestimenta, la túnica de Yosef. Vayishchatu seir izim. Mataron a un chivo. Vayitbelu et akutonet badam. Y remojaron la túnica con sangre de chivo. ¿Por qué un chivo? ¿Por qué no mataron un pájaro? ¿Por qué no mataron cualquier otro animal? ¿Por qué un chivo? Dice Rashi, Seir izim damo domele shel adam. La sangre del animal más parecida al ser humano es la sangre de un chivo. Entonces ellos, para poder vender a Yosef, tenían que matar a un chivo, tenían que remojar la túnica, ensuciarla de la sangre del chivo y así ir con Jacob y decirle, vendimos a tu hijo, alguien se lo comió, un animal se comió a Yosef. Quiere decir que cuando venimos a perdonar por el Het de Yosef, el pecado de la venta de Yosef, ¿qué animal traemos? El chivo, que es el que usaron para poder vender a Yosef. Entonces ya tenemos, ¿y quién hizo el pecado de la venta de Yosef? ¿Quién lo hizo? Todos los hermanos. Por eso el Sair, ¿quién lo paga el chivo? Todo el pueblo de Israel, ese viene por parte de todo Israel. O sea, hasta aquí ya tenemos por qué había toro y por qué había chivo. El toro venía a perdonar por el Het HaEgel, por el pecado del becerro de oro, que es la raíz de todos los pecados del pueblo de Israel, Ben Adam Lamakom, uno y su creador, uno y Akosh Baruj Hu. Y el otro es un chivo, que es el Sair, que viene a representar el chivo que vendieron a Yosef. Y viene el Kohen Gadol a perdonar por lo que vendieron los hermanos a Yosef, que es la raíz de todos los pecados de Ben Adam, la Javeró. ¿Hasta aquí está perfecto? Pregunta, si ellos lo vendieron Leshem Shamay, ¿sí? Porque ellos decían que lo está persiguiendo y no sé qué. Si ellos estaban tan seguros que lo vendieron Leshem Shamay, ¿por qué tienen que engañar a Jacob? Que le digan, tuvimos que matarlo, porque la halajá dice, que le abran el libro y le digan, la halajá dice que lo tenemos que matar.
significa que no estaban tan seguros que fue el Shem Shamayim. ¿Y de dónde te das cuenta que ellos no estaban tan seguros que fue el Shem Shamayim? De lo que tuvieron que matar a un animal y ensuciar la sangre. Por eso el chivo es la raíz, el que representa el pecado de Yosef. Porque si no fuera por el chivo, no supiéramos que hubo un pecado. De lo que hubo un chivo, ahí nos dimos cuenta que hubo un pecado y que ellos sabían que no están haciendo algo tan bien y por eso tuvieron que esconderle a Yosef. Ahora, dice el Meshech Jochma algo increíble. Dice algo impresionante. Les dije al principio que todas las salpicadas de sangre de todos los korbanot, todo el año, ¿dónde eran? En el Mizbeach que estaba afuera. El único día que se entraba a salpicar la sangre en el Kodesh HaKodashim es Yom Kippur. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede salpicar la sangre en el mismo lugar que se salpica todo el año? ¿Por qué tiene que ser en un diferente lugar? Dice el Meshech Jochma. Todos saben que el Bet HaMikdash estaba en Jerusalén. ¿Okay? Ahora, todos saben también que todo Eretz Israel estuvo dividida. Eretz Israel se dividió a las tribus. ¿Están de acuerdo? ¿Aquí? Eretz Israel se dividió a las tribus. A cada tribu le tocó otra parte de Eretz Israel. ¿A quién le tocó Jerusalén? ¿Jerusalén a quién le pertenecía? Todos eran hijos de Jacob. ¿Jerusalén a quién? A Benjamín, media. Yehudá, media. La misma media. Jerusalén le pertenecía, estaba dividida en dos. Una parte para Yehudá, una parte para Benjamín. Las dos tienen razón. Una parte para Yehudá, una parte para Benjamín. ¿El Bet HaMikdash que estaba en Jerusalén, en la parte de quién estaba? ¿De Yehudá o de Benjamín? En medio. Una parte del Bet HaMikdash le pertenecía a Yehudá y otra parte del Bet HaMikdash le pertenecía a Benjamín. ¿Qué partes? Toda la parte de afuera, incluyendo el Mizbeach grande que estaba afuera, estaba en la parte de Yehudá. Y el Kodesh HaKodashim, la parte de adentro con el Kodesh HaKodashim, le pertenecía a Binyamin. Dice el Meshech Jochma, todo el año que venimos a perdonar, por todos los averot que ustedes quieran, por todos los pecados, se puede salpicar la sangre afuera, en la parte de Yehudá no hay ni un problema. Pero en Yom Kippur que vienes a perdonar por el pecado de la venta de Yosef, ¿quién fue el de la idea de vender a Yosef? Yehudá fue el que dio la idea, vamos a vender a Yosef. No puedes perdonar la venta de Yosef en la parte de Yehudá. Por eso tenían que entrar al Kodesh HaKodashim, que es la parte de Binyamin, que es el único de los hermanos que no estuvo en la venta de Yosef. Él no tiene culpa por la venta de Yosef. Podemos perdonar el pecado de la venta de Yosef en la parte de alguien que no tiene que ver, que no estuvo involucrado en la venta, que es Binyamin. Por eso entramos al Kodesh HaKodashim a salpicar la sangre del chivo para perdonar la venta de Yosef en la tierra de Binyamin que no estuvo en la venta de Yosef. Impresionante. Dicen los Jajamim algo impresionante, ahora sí impresionante. En Yom Kippur todos saben que el Kohen Gadol cuando entraba al Kodesh HaKodashim no podía entrar con ropas de oro. ¿Por qué no podía entrar con ropas de oro? Porque el oro recuerda el Chet HaEgel, el becerro de oro, y en Kategor Nasasa Negor, un acusador no se puede convertir en defensor. El oro nos acusa, el oro nos delata que hicimos, el oro recuerda al Chet HaEgel. Por eso dice Afilu Lalajá que no hay que usar ropas de oro en Yom Kippur. Dice el Meshech Jochma, cuando los hermanos de Yosef vendieron a Yosef, ¿qué hicieron con el dinero? Se compraron zapatos. Dice el Naví, no me acuerdo el pasuk, Mihram Bakesef Tzadik Ba'avur Na'alayim. ¿Sí? Algo así. Vendieron a Yosef y se compraron zapatos. ¿Por qué se compraron zapatos? Es otra clase, no tiene que origen. Pero ellos cuando vendieron a Yosef compraron zapatos. Dicen los Jajamim, así como no usamos, así como el Kohen Gadol no usaba ropa de oro, porque viene a perdonar el Chet HaEgel y no puedes perdonar el pecado del becerro de oro usando oro, tampoco podemos venir a pedir perdón por el pecado de la venta de Yosef usando zapatos, porque los zapatos recuerdan la venta de Yosef. Por eso no usamos zapatos en Yom Kippur y no usamos oro en Yom Kippur. Por el mismo motivo que no usamos oro en Yom Kippur, tampoco usamos zapatos en Yom Kippur.
Dice el Meshech Ochma, por eso en la tefilá de Yom Kippur es diferente a las demás tefilot. El nusach de la tefilá, decimos en la tefilá, que atá solhan le Israel, umohalan le shivtei Yeshurun. Tú le perdonas a Israel y limpias a las tribus de Yeshurun. ¿Por qué dos leshonot? ¿Por qué dos pares? Porque hay dos perdones en Yom Kippur. Un perdón es que atá solhan le Israel, tú perdonas al pueblo de Israel. ¿Qué hicieron el pueblo de Israel? El Geta Egel, que dijeron el Eloheja Israel, umohalan le shivtei Yeshurun. Y también perdonas a las tribus de Yeshurun. ¿Qué hicieron las tribus? Las tribus, los 10 hermanos, son los que vendieron a Yosef. Umohalan le shivtei Yeshurun. Tú perdonas a las tribus. Son las dos perdones que hay en Yom Kippur. Y necesitamos las dos perdones. La perdón de Benadam la Javeró y la perdón. Y el perdón de Benadam, la Macó. Ahora me faltó decirles algo. ¿Por qué cuando salía? Entonces ya salpicaba la sangre del toro para el Geta Egel. Luego salpicaba la sangre del chivo para la venta de Yosef. Luego salía y dijimos que revolvía la sangre del toro, la ponía dentro de la sangre del chivo. Dice el Melechet Shlomo en las Mishnayot, dice, ¿cómo el pueblo de Israel llegó a ser el Het a Egel? ¿Cómo hicieron el becerro de oro? A ver, yo ahorita quiero sacar en mi casa, no para bodas, no es un becerrito, un muñequito de oro para darle a... ¿Sí? Un leoncito de oro. ¿Cómo le hago? ¿Cómo se saca un becerro de oro? ¿Eh? ¿Pero así lo hicieron en el desierto? ¿Salió un becerro solito? ¿Cómo lo hicieron? Muy bien, le echaron el papelito o la lámina que había escrito Moshe Rabenu. Cuando iban a salir de Egipto, Moshe Rabenu, ahora saben que no pueden salir de Egipto sin llevarse el arón de Yosef, sin llevarse los restos de Yosef. ¿Y dónde está Yosef? Lo echaron al Nilo. Ahora, ¿cómo lo sacas? ¿Dónde? No tenía snorkel y todo eso. ¿Cómo vamos a sacar a Yosef de ahí? Entonces dicen Jajamim que hizo una lámina y escribió Aleshur, sube Shur, sube el toro. Yosef se comparaba con el toro, Aleshur. Cuando lo echó, Mija, que estaba con él, agarró la lámina y esa la usó para hacer el becerro de oro. Quiere decir que si no necesitaríamos sacar a Yosef de Mitzrayim, Mija no tuviera ninguna lámina que diga sube toro y no hubiera salido del fuego un toro y un Egel Azab, ¿están de acuerdo? ¿Y por qué tenemos que sacar a Yosef de Mitzrayim? Porque todos nosotros vivíamos en Mitzrayim. ¿Y por qué vivíamos en Mitzrayim si Abraham vino vivía en Eretz Kenan, Yitzhak vivía en Kenan y Jacob vivía en Kenan? Porque vendieron a Yosef a Egipto, todos llegaron a Egipto, murió Yosef ahí, ahora hay que sacarlo. Cuando sacaron, escribieron la lámina, y ahorita ya tienen para hacer el Geta Egel. Quiere decir que si nos vamos para atrás, ¿cuál es la raíz? ¿De dónde el Geta Egel, el becerro de oro, de dónde nace? De la venta de Yosef. Si no hubiera venta de Yosef, no hubiera tampoco Geta Egel. Por eso cuando saca el Kohen Gadol las dos charolas, las dos palanganas, esa echa la sangre del toro, la echa en la sangre del chivo, porque la raíz, ¿sabes qué provocó que haya el toro, que haya el problema de Geta Egel? Lo provocó la sangre del chivo, lo provocó la venta de Yosef. Si no hubiera venta de Yosef, tampoco hubiera la venta de Geta Egel. Es un pirush increíble, impresionante, que dice el Melech Shlomo en las Mishnayot. ¿Por qué irada mapar le toch damasair? ¿Por qué revolvemos la sangre del toro dentro de la sangre del chivo? Pero puede ser que hay aquí otra explicación por qué revolvemos la sangre del toro dentro de la sangre del chivo. Todos conocemos la Mishnah que dice al final de Masejet Yuma, dice la Mishnah, Averot shebenadam lamakom yom kippurim mechaper. Los pecados que son benadam lamakom, entre uno y Boreolá, yom kippurim mechaper. Yom kippurim, perdón, una persona, Hilel Shabbat. Lo alguien, no alguien de aquí, un goy, ¿sí? Hilel Shabbat. ¿Le afectó a alguien? ¿Alguien le hizo daño? ¿A quién le tiene que pedir perdón? Llega Yom Kippur, se arrepiente, hace teshuva, Yom Kippur le perdona. Hilel Shabbat. ¿Comió taref? Comió, se le antojaron unos taquitos, ahorita unos chilitos de patrios, de los tres colores. Se metió a Vips y se echó sus... ¿Taref? ¿A quién le pide perdón? ¿Quién le perdona? Yom Kippur. Averoche ben Adam la Makom, Yom a Kippurim Mejaper. Pero Averoche ben Adam la Javero,
avergonzó a alguien, ¿eh? No, no algo grave, no comió taref, no, no, gilé Shabbat, no, cuida Shabbat, come kasher, todo mehadrín, súper bien, pero le dijo a alguien, qué gorda está, un ejemplo. Averot sheben adam la javero en yom akipurim mechaper achi iratzet javero. Me dijo un mal ejemplo, eso es peor que comer hazir, ¿no? Algo más leve. En yom akipurim mechaper achi iratzet javero. Yom Kippur no perdona, perdona todo. Yom Kippur perdona hazir, abodazara, todo, todo. Averot sheben adam la javero en yom akipurim mechaper achi iratzet javero. Yom Kippur no perdona hasta que tu amigo te perdone. Si tu amiga no te perdona, Yom Kippur no perdona. Oye, pero me ayuné todo el día y ya no puedo más, y me estoy cayendo y no aguanto y estoy de malas. Yom Kippur no perdona si tu amigo no te perdona. Etzod Arash Rabbi Elazar ben Azariah, decimos mil veces en la tefilá Yom Kippur el pasuk, Mikol hatotehem lifnei Hashem titaru, de todos sus pecados frente a Hashem, se van a limpiar, se van a purificar. Mikol hatotehem lifnei Hashem, de sus pecados que son frente a Hashem, titaru, se van a purificar. De los pecados que no son frente a Hashem, que son frente a tu compañero, lo titaru, no se van a limpiar. Yom Kippur perdona solamente a Veroche ben Adam la Makom Yom Kippurim Mechaper, a Veroche ben Adam la Javeron Yom Kippurim Mechaper. Es la gravedad que hay. Está el Geta Egel y está el Mejirat Yosef. Pero el Geta Egel, Boreolam te puede perdonar. El Mejirat Yosef, el Ben Adam la Javeron, uno y su compañero, Yom Kippur no va a perdonar. Pedirle perdón a Hashem es mucho más fácil que pedirle perdón al compañero. Pedirle perdón a Hashem es muy fácil. Llega Yom Kippur, nos arrepentimos, lloramos, todos nos despertamos, todos queremos estar limpios, todos, todos, todos. Y le pedimos a Hashem, perdóname, pequé, a veces es difícil, pero es relativamente es fácil. Pero a veces le hice algo malo a alguien, hablé mal de alguien, le causé un daño, le quiero marcar a pedir perdón y nada más no puedo. No se puede, no. No me sale. No aprieta. No aprieta. ¿Cuántas veces tratamos de escribir un mensaje y lo borramos? Mejor mañana. Pasado mañana, ahorita no. No tenemos. Porque Ben Adam la Javeró, pedir perdón es muy difícil. Pedir perdón es, a veces hay que bajar la cabeza, a veces hay que doblegarse, a veces hay que hacer un esfuerzo. Hay algo también difícil y a veces más difícil que pedir perdón. Perdonar a otros. A veces perdonar es muy difícil. A veces perdonar es alguien me hizo algo y lo sigo cargando y jalando conmigo y lo llevo. Y dentro de mi corazón tengo un lugar especial para esa persona que odio, que Hasb Shalom no se me vaya a olvidar algún día que lo odio. Que me hizo algo malo. Lo llevo conmigo a todas partes. Puedo limpiar todo, pero a esa persona no lo quito de aquí. No lo quito porque me hizo algo. Dice el Tzemach Tzedek, dice algo impresionante. Dice, gente adulta, gente grande, los adultos, guardamos coraje. Los niños no guardan coraje, ¿verdad? ¿Cuántas veces un niño se pelea con su mamá, se enoja y le dice, eres la peor mamá del mundo? Ojalá tuviera otra mamá. ¿Sí? Me gustaría que la mamá de la clase de Moshe sea mi mamá. Le dice feo, no quiero a mi mamá. A los 10 minutos ya viene otra vez, abrazó a su mamá, se le olvidó, todo está bien. A veces el niño le dice al papá, te odio, ya no quiero hablar contigo. ¿Sí? 10, 15 minutitos, se abrazan, le da un beso, eres el mejor papá del mundo, no te cambio por nadie. Los niños no saben guardar rencor, ¿sí? Los niños se pelean entre primos. Sí, no sé si les ha tocado un Shabbat, se pelean, la sexta guerra mundial, se pelean, se gritan, ya no quiero que venga a mi casa, ya no soy su amigo, la mamá todavía le dice, sí, ya no te juntes con él, hasta que por fin el niño ya no quiere ser su amigo, ya no te juntes con él, se acabó. A los 5 minutos ya están jugando otra vez, así es, se les olvida, no guardan rencor. Y los adultos no somos así, los adultos, cuando un adulto le dice a otro, no quiero hablar contigo, pueden pasar 15 años y no se hablan. 15 años. Pueden ser los mejores amigos. Se pelearon un problema que tuvieron en el trabajo, un problema de vecinos, un problema de cuñados, lo que vaya a ser,
15 años, no se dice Shabbat Shalom, no se dice Chag Sameach, no se invitan al bar mitzvah, no van a las bodas, pleito, pelea. ¿Por qué? Porque dije que no voy a hablar con él, estoy enojado. Porque hace 15 años tuvimos, hace 20 años, hace 30 años, tuvimos un problema. Gente con su familia, con sus papás, con sus hermanos, tuvieron un problemita, ya no se hablan. Entonces dice Rav Levinstein que él reza en un... en un kniz, minjá, a las 2 de la tarde. Y un lunes se encuentra con un señor ahí en el kniz y le dice, ¿qué no te has dado cuenta que no he estado aquí? Le dice, ¿qué pasó? ¿Qué problema? Y le dice, mira, hace unos meses él se sintió muy mal y se fue a hacer unos chequeos y salieron malos resultados. Lo sentó el doctor y le dijo, mira, no veo nada bien tus resultados. Quiero que te hagas unos estudios más a fondo. Se fue a hacer unos estudios más a fondo y salió que tenía lo aleno cáncer. Tenía la majalá y se fue a hacer más estudios y más pruebas y cada vez el diagnóstico era más malo y más grave y cada vez era más difícil la situación. Y él no sabía qué hacer, dice, él es muy cercano a Rav Chaim Kanievsky y le pedía mucho a Rav Chaim Kanievsky que pida tefilá por él, por favor, que... Y Rav Chaim Kanievsky decía, sí, yo pido tefilá por ti, todo está bien. Y hasta que un día él estaba muy, muy mal, le dice, mira, eso era el lunes, le dice, el jueves decidí que este Shabbat mover a Mirón, a la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai. Él siempre en toda su vida que ha tenido situaciones difíciles, ha ido a Mirón, dice, me quedo ahí Shabbat, leo todo el Teilim y Baruch Hashem me ha funcionado. Entonces él decidió que ese Shabbat iba a ir a Mirón, iba a pedir Teilim, le iba a pedir a Kosh Baruch Hu que por favor, que no quiere que sus hijos chiquitos queden sin papá, su esposa no se merece quedar viuda tan joven, él no quiere tener a Yehut Yamin, quiere vivir bien. Entonces dice, antes de irme a Mirón el viernes, pasé a casa de Rav Chaim Kanievsky y le dije, Rav, voy a ir a Mirón para Shabbat, mañana voy a ir a Mirón el viernes, voy a pasar ahí todo Shabbat, por favor, yo voy a pedir tefilá, usted también pida tefilá por mí, que tenga refuah shlema. Entonces me dijo Rav Chaim Kanievsky, ¿te acuerdas cuando fui a tu casa? Entonces ahí Rav Levinstein lo para al señor que le está contando, le dice, espérate, ¿Rav Chaim Kanievsky fue a tu casa? Nunca me contaste cuál fue la historia que Rav Chaim Kanievsky fue a tu casa. Le dice, sí, Rav Chaim Kanievsky, nunca te conté, Rav Chaim Kanievsky una vez vino a mi casa. Dice, ¿qué pasó con Rav Chaim Kanievsky que vino a tu casa? Le dice, su esposa, que está de este señor, ¿están conmigo o ya se me revolvió? Le dice, su esposa de este señor que está enfermo, hace 20 años atrás, cuando ella estaba soltera, ella se comprometió con un muchacho en Bnei Brak, no con él, con otro. Esa es la parte de la historia que Israel, que Bnei Brak conoce. Y se estaba comprometida con un muchacho, el mejor muchacho de la yeshiva de Ponovich. Era el mejor muchacho que había, era el shiduk del año. Sí, el mejor muchacho, con un muchachazo, algo fuera de lo normal. Y todos hablaban del gran shiduk que iba a hacer con ese muchacho, con esta muchacha. La familia estaba feliz, todos estaban felices. Y unos días antes de la boda, un poquito antes de la boda, el muchacho de la nada rompió el shiduk. Rompió el shiduk. No quiso casarse con ella, no sé si porque prefirió a otra o lo que sea. Y ellos les rompió la familia, les rompió el corazón. Ellas estuvieron muy mal y fue una vergüenza muy grande que de la manera que se lo hicieron. Dice, y su papá de ella, de tanto tzar y ogmat nefesh, al poco tiempo le dio un infarto y se murió. Fue una tragedia muy grande, les reventó la familia, rompió la familia. Y ya pasó un tiempo y ella se casó con él. Mientras, el otro muchacho también se casó, pero lleva muchos años casado y no pudo tener hijos. No pudo tener hijos por varios años. Entonces dice que fue un día con Rav Chaim Kanievsky y le dijo, Jam, quiero que me dé berajá para tener hijos. Le dijo Rav Chaim Kanievsky, mira papacito, tú tienes un problema. Tú, hay una muchachita que nunca te ha perdonado. Sí, pero no es tan fácil. Le dijo, ¿qué hago? Le dice, déjamelo a mí. Dice, Rav Chaim Kanievsky fue a casa de este Abrej, que ya está casado. Dice, un día estoy en mi casa y tocan la puerta. Abro y aparece Rav Chaim Kanievsky. Le digo, Rav Chaim, ¿qué? ¿Qué lo puedo ayudar? ¿Qué necesita?
Le dice, ¿está tu esposa? Le dice, sí, quiero hablar con tu esposa. Dice, Jabón, le llama a la señora. Le dice a la señora, ¿te acuerdas lo que pasó hace 20 años? Dice, ¿cómo me puedo olvidar? ¿Cómo puedo olvidar? Nos reventó la familia. Reventó el corazón. Son cicatrices que no han... Son heridas que no han cicatrizado hasta hoy en día. Le dice, mira, bueno, yo traje aquí una hoja. Yo sé que es muy difícil perdonar. Pero yo te pido que, por favor, me firmes aquí, que tú le perdonas a fulanito de tal. Le dice, jajam, yo le puedo escribir lo que usted quiera y le puedo firmar, pero yo no puedo perdonar. Él nos hizo un daño muy grande, a mí, a mi familia, el daño sigue hasta ahorita, yo no lo puedo perdonar. Dijo el jajam Kanievski, mira, yo sé que es muy difícil para ti perdonar, tómate tu tiempo, yo me voy a quedar aquí en la sala. Cuando tú estés lista, me firmas el papel y yo me voy. Dice el señor, dice Rav Levinstein, dijo, no sé cuánto tiempo estuvo Rav Chaim Kanievski en la casa, pero salió con la hoja firmada. Y antes de irse le dijo al esposo, tengo aquí una hoja firmada de tu esposa, saca una copia es para ti, y la otra copia se la voy a llevar al otro señor que necesita el perdón. Y así fue, no me acuerdo si parte de la historia es que tuvo hijos o no tuvo hijos, si quieren que esté más bonito, digan que... No sé, no me acuerdo. No me acuerdo. Le dice el señor, cuando fue el jueves con Rav Chaim Kanievski a decirle que va a ir a Mirón, entonces Rav Chaim Kanievski le dijo, ¿te acuerdas cuando fui a tu casa? Le dice, sí. Le dice, bueno, cuando vayas a Mirón, llévate la hoja que tu esposa firmó. 20 años guardada. 20 años guardada. Y dile a Kadosh Baruj Hu, Ribono Shel Olam, por el zehut de esta mujer, que perdonó algo tan grave, ella no se merece quedar sin esposo tan joven. Dice Rav Levinstein, le contó al señor, este señor fue a Mirón al otro día y se quedó todo el Shabbat ahí y pidió tefilá. Y el domingo, Motze Shabbat, se regresó a Bnei Brak. Y el domingo fue al hospital. Y estuvo todo el día haciendo estudios y no tiene absolutamente nada. Dice el Mesilat Yesharim, ki davar pashut u pashutu, ki aoseh chesed, Yekabel Chesed. Le mi no sea avon, a quien Hashem le perdona, le mi sheover al pesha. Si nosotros perdonamos, porque es difícil, no es fácil, pero si nosotros perdonamos, Hashem dice: si tú le perdonaste a tu compañero, ¿cómo yo no te voy a perdonar a ti? Llega el Kohen Gadol, tenía dos palanganas en Yom Kippur: una palangana de los pecados de Benam la Javero, de Benam la Macom, del pecado del becerro de oro. Abodas dará, Hilul Shabbat, no comer kasher, no hablar de los peores cosas. Y tenía una palangana con la sangre del chivo, la sangre del Benadam la Javeró, del entre uno y su compañero de la venta de Yosef. Y cuando sale dice, podemos solucionar todas las Averot de Benadam la Macom si lo echamos en el Benadam la Javeró. Si esto se disuelve en el Benadam la Javeró, si uno perdona a su compañero, si hacemos jeces, si somos... perdonamos y preferimos ser felices a tener razón, a ser los correctos. Si podemos solucionar, podemos disolver, se va a desaparecer todos los pecados de Benadam la Macom. Viene Yom Kippur, viene un día, todos queremos perdonar, todos queremos que Hashem nos perdone. Tenemos que pedir perdón a nuestros compañeros y tenemos que perdonar. Que Aoseh Chesed y Ekabel Chesed, cuando nosotros perdonamos de todo corazón, pasamos, limpiamos nuestro corazón, estamos limpios. Si tú te limpiaste, yo también te limpio. ¿Cómo yo puedo dejar algo si tú también no dejaste nada? Que Akash Baruj Hu nos ayude, me doy una verajá a mí, le doy una verajá también a ustedes. Que queramos ser felices, que escojamos ser felices, no tener la razón, que sepamos perdonar, que sepamos construir puentes, ¿sí? Que está de moda y no muros. Que sepamos, que tengamos, y Akash Baruj Hu Bizhutze, nos dé midá que neged midá, nos perdone todos nuestros averot y nos mande una shana tova umetuká, un año dulce, un año bueno, un año agradable, un año que no haya matzarot, que haya puras berajot, que haya puro briut, que haya salud, que haya bienestar, que sea fácil educar a nuestros hijos, que los vamos a crecer en el camino de la Torá, en el camino que queremos, que tengamos siempre parnasá tova, que tengaya shalom, ten shalom ba'aretz, ten shalom ba'malchut, que haya paz en México y en todo el mundo, y tengamos todos ktivá vejatimá továs. Es kule shanim rabot, neimot vetovot.